país ha sido sacudido por el paquetazo fiscal anunciado por el gobierno y por las reformas a la seguridad social con las que el régimen intenta solventar el déficit de las finanzas públicas, con medidas que van a acelerar el colapso de la economía nacional. La aplicación de estos dos paquetes económicos revela que el régimen de Ortega ya no puede gobernar ni mantener la estabilidad de la economía nacional, sino que por el contrario lo único que puede hacer es agravar la crisis. En primer lugar, se trata de medidas meramente recaudatorias en medio de la peor recesión económica que ha vivido el país en los últimos 30 años, una recesión causada por la crisis política, por la represión y la matanza, y por la ruptura de la confianza nacional e internacional provocada por la dictadura. Durante 9 meses, Ortega intentó obtener préstamos y donaciones externas y emitió bonos por más de 300 millones de dólares para financiar una parte de la brecha fiscal, pero nadie los compró y tampoco le otorgaron préstamos ni donaciones a un régimen que ha sido objeto de la condena mundial y se encuentra aislado por las violaciones a los derechos humanos. La solución a esta crisis, por lo tanto, no radica en el castigo de aumentar la carga tributaria a las empresas y los precios de la canasta básica a los consumidores y las contribuciones patronales y laborales a la seguridad social, sino más bien en las reformas políticas para convocar a elecciones anticipadas y entonces enfrentar la crisis económica con el mandato de un nuevo gobierno democrático. Hace una semana, Ortega y Murillo se reunieron en privado durante 3 horas con el enviado del Departamento de Estado norteamericano Michael McKinley, quien le planteó el clamor del pueblo nicaragüense que cese la represión, que libere a los presos políticos y que facilite las reformas para ir a elecciones libres este mismo año. Al día de hoy, Ortega le sigue ocultando al país y a sus propios partidarios del FSLN si aceptará o no esta última oportunidad de negociación política. Y si por la víspera se saca el día, la reforma fiscal y la reforma de pensiones revelan que Ortega aún sigue sin aceptar su responsabilidad en la protesta que empezó el 18 de abril y más bien se mantiene aferrado a la fuerza y al terror para imponerle más desempleo y pobreza a todo el pueblo nicaragüense, al grado de que ha revivido el cadáver de la reforma de pensiones que provocó la crisis de abril. La reforma de la seguridad social y la reforma fiscal han sido objeto de un rechazo contundente, categórico, por parte de la empresa privada, de las cámaras empresariales y las principales empresas del país. La pregunta es, ¿cuál será la posición del sector privado una vez que el gobierno apruebe la reforma fiscal la próxima semana? ¿Aceptarán con resignación este paquete económico? ¿Abrirán una negociación con el gobierno? ¿O mantendrán la oposición a estas medidas a través de otras acciones de presión cívica?